Nuevo programa de Dique Sí, Radio Televisión Melilla sale de nuevo a las playas de la ciudad para hablar con vosotros, con los melillenses y conocer cómo están viviendo el veranito todos nuestros protagonistas. Unas playas que son muy seguras gracias a nuestro servicio de socorrismo. Hoy vamos a pasar el día con ellos, vamos a acompañarlos, vamos a ver la reunión matinal nada más empezar. Vamos a hablar con la coordinadora, con el enfermero, cómo es el día a día de nuestros socorristas que se tiran 8 y 9 horas o más bajo el sol de Melilla y todo porque estemos seguros dentro del mar. Buenos días a todos, chicos. Como sabéis, ya hemos empezado la temporada alta, ¿vale? Ya se ha incorporado el total de la plantilla y hay que tener ya, por lo tanto, muchísimo más cuidado, tener que estar la torre ocupada, la torre nunca se puede quedar sola, ¿vale? Ya sabéis, cada uno en una torre y uno que el patrulla. Hay que tener mucho ojo con la gente que sale fuera de la zona de baño, como ya vimos ayer, que había gente que no hacía caso. A Hípica, Ilie, David, Nebel Cajowi, José y Salma. A esta playa os voy a poner, bueno, en todas las playas, como somos muchos ahora, uno de los antiguos va a cada torre con uno de los nuevos, ¿vale? De los que os habéis incorporado ahora. Ya sabéis quiénes son los nuevos, ¿vale? Que no lo digo por ti. Ahí pica Ilie, David, Nebel Cajowi, José y Salma, ¿vale? José y Salma, por ejemplo, pues uno a cada torre y que se repartan los demás. Carabo, Fran, Rosa por la mañana, Gibran, Suli y Álvaro. San Lorenzo, Adam, Edu, Jonah, Usama y Ridwan. A la Zodia, Suli Mimón, a la moto, Pablo Carrasco y de patrulla, María y Pablo Alemani. ¿Vale, Pablo? Empezamos desde una playa hasta el final y la otra compañera al revés. ¿Vale? Pues ya está, pues vamos a coger las cosas. Después del briefing inicial y el reparto de las playas, una de las cosas más importantes que todos los melillenses deben saber y que además a través de las redes sociales lo pueden ver con el 112, las banderas que nos van a indicar en qué playa el estado del mar, si hay medusas y, bueno, cómo está el mar. Hola, ¿cómo te llamas? Bueno, me llamo Suli, Sulimán. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Pablo. Bueno, lo primero, gracias, ¿no?, por estar 9 horas, 8 horas bajo el sol cuidando de nuestra seguridad. Bueno, al final alguien debe hacerlo. Para nosotros es un placer, sobre todo es una labor muy, muy noble, ya que en diversas ocasiones directamente salvamos la vida de las personas. Es algo que la gente no ve, algo que no sale en los periódicos diariamente, porque casi diariamente hay rescate, y ya no rescate, cualquier intervención, ya sea a nivel sanitario, siempre estamos ayudando y interviniendo para que la gente esté cómoda y bien. Que se siente segura. Luego solo salen denuncias ciudadanas. El socorrista no se ha levantado. Claro, por desgracia, esa es la cara, por así decirlo, negativa que tiene este trabajo, porque es muy de cara al público. Por lo tanto, cualquier cosa mala que la gente piense que es mala, que la vea negativa, rápido va a subirlo a las redes sociales. Pero las cosas buenas no se valoran, como siempre. Al final, por mucho que haces 10 cosas bien, y la mala es la que por la que te juzgan. Fíjate, salvar vidas. Estar pendientes de todo, casi cada diario hay rescates, me dice. Una responsabilidad brutal que en otros tipos de trabajo, bombero, policía, se paga muy bien. Bueno, al final es un trabajo que alguien lo tiene que hacer, como ha dicho mi compañero, siempre estamos dispuestos a hacerlo, son responsabilidades y bueno, no todo el mundo está dispuesto a estar aquí. De todas formas, también es un trabajo que lo disfrutamos mucho porque pasamos mucha hora aquí al sol, la gente se porta muy bien con nosotros, entonces al final también agradecemos mucho, se nos hace muy ameno, pues hay mucho compañerismo, así que siempre estamos agradecidos también de este trabajo y de la oportunidad que tenemos de salvar vidas, de acompañar a la gente en su día a día. Yo lo he dicho por si acaso suben el sueldo. Si ojalá. Que yo te escuche. Bueno,
antes de las 11, antes que empiece el servicio, importante, ¿no? El tema de las banderas, ¿no? Explícanos un poquito, yo creo que todos la sabemos, pero por si acaso, porque sabemos que hay algunas banderas que no nos suenan. Bueno, es muy simple, ¿vale? Tenemos la verde. Verde quiere decir que el baño es completamente libre. La gente no tiene que tener ningún peligro, no hay ningún tipo de corriente, el oleaje está bien, suele ser cuando hay poniente, el mar está en calma. Y bueno, pues eso, un baño sin ningún tipo de problema. Amarilla. Te puedes meter en el agua, pero con precaución. Por eso es amarilla, no es roja. Precaución. ¿Qué quiere decir precaución? Quiere decir que hay corriente. Quiere decir que la mar está bien, pero no te fíes tampoco mucho, porque hay que tener respeto al mar. La gente es muy confiable. El respeto al agua es muy confiada. Se piensa que hay dos olitas y dicen, no, está perfecta. No, ¿y las corrientes qué? No te das cuenta y ya está en la boya. Y no puedes volver. ¿Y ahora qué hacemos? Un rescate. Así que amarilla es, te puedes bañar, pero con precaución. Roja, prohibido el baño. Roja es prohibido el baño. Lo acentúas bien, ¿no? Porque lo tenéis que explicar mucho esto, ¿no? Es que sí, es diariamente, es la pelea más grande que tenemos diariamente, porque las personas vienen a la playa, ven la bandera roja y se meten en el agua. Y bandera roja es prohibido. Ni orillita, ni los pies, nada. ¿Cuál es el gran problema? Aquí todo el mundo se piensa que sabe nadar y es increíble, es muy bueno en el agua. Claro, a lo mejor una persona es muy buena en el agua, pero si yo permito a una persona que se bañe y la otra me ve, la ve que se está metiendo en el agua y se lo permito, va a decir, ah, pues yo también me meto en el agua. Y así se forma una cadena hasta que hay un rescate. Ese se tira, hostia, ese se ha tirado, me tiro yo también, y así hasta que hay un rescate. Tú vas, le dices, está prohibido. Y a lo mejor te dice el hombre, me da igual, bajo mi responsabilidad. ¿Te pasa? Todos los días. O sea, siempre que hay bandera roja, eso es el pan de cada día, es lo más normal. En ese tipo de situaciones, nuestra forma de actuar es muy simple. Yo le intento explicar cuáles son los peligros y el porqué de la bandera roja y la responsabilidad que tiene que tener él como ciudadano ante esto, ¿vale? Si aún así hace caso omiso, nosotros procedemos a avisar a Laura, a la Delfín 100, y ella a la autoridad competente para que vengan a sacarlo del agua o a multarle o lo que convenga. ¿Se le puede multar a alguien por bañarse en bandera roja? Sí, depende del riesgo que sea. Hay días en los que no se puede bañar. Aunque haya bandera roja, hay bandera roja que, bueno, te permiten que podamos salvarle, pero hay días en los que es imposible. Por más que seamos socorristas, somos personas también. Sabemos nadar, estamos preparados, pero sacar a una persona de 90 kilos, yo, o sea, un día muy fuerte, es complicado y está poniendo en vida mi riesgo, o sea, en riesgo mi vida. Que yo la voy a hacer igualmente, pero si veo que es demasiado riesgo, al final esa persona me está arrastrando a mí a que pueda, no sé, tener un riesgo de que pase algo, ¿sabes? Entonces sí, se le puede multar. Hay más banderas, yo he visto algunas de medusas por ahí, ¿no? Exactamente. Tenemos también la bandera negra y la bandera de medusa, ¿vale? La bandera de medusa quiere decir que hay un gran banco de medusa a lo que es alrededor de la playa y el peligro de que sufra una picadura es muy alto. Muy alto. Por lo tanto, hay que tener muchísima precaución y no se aconseja que se meta en el agua si hay bandera de medusa. Y la última que queda es la bandera negra. Bandera negra quiere decir que la playa está cerrada completamente. ¿Eso por qué? Puede ser por diversos motivos, ya sea porque hay una gran cantidad de residuos, ha habido un vertido de petróleo, de gasolina, bueno, petróleo no por aquí, no, pero sí de gasolina o aceite. Entonces, quiere decir que la playa no está apta para el baño porque es tóxico, o sea, te puede afectar de manera negativa tu salud. Y entiendo que antes de poner la bandera, os acercáis, ¿no? Controláis un poco el tema, porque a priori es lo que tú dices, ¿no? Dices, oye, buen día, pero hay que meterse dentro y ver las corrientes, etcétera. Me imagino que habrá playas más peligrosas que otras en este sentido. Sí, nosotros a primera hora de la mañana vemos cómo está a primera vista el mar, nosotros colocamos la bandera, pero después nuestros patrones salen con las embarcaciones para ver si hay algún vertido, como ha dicho mi compañero, y ya pues pondríamos la bandera según lo que convengan ellos también y informen a Delfín 100. Luego hay playas más peligrosas, son las de exteriores, que encontraríamos Guadú, Orcas Coloradas, Alcazaba. Esas playas con oleaje, la marea te arrastra, es muy complicado salir de ahí, por eso las banderas rojas ahí son más peligrosas que aquí en general. Y yo creo que ya está, ¿no? El tema de bueno, os voy a dejar trabajando, que las playas se quedan solas, pues las banderas, vamos a seguir conociendo a nuestro servicio de socorristas. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Bueno, hemos escuchado decir a los socorristas poniendo la bandera que había que avisar a Delfín 100, cualquier problema era la coordinadora de Delfín 100. La hemos escuchado haciendo el briefing. Laura, ¿qué tal? Muy bueno. Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, eres el Delfín 100, ¿no? Soy Delfín 100 este año, sí. Cuéntanos, que Delfín es un poco como os habláis por el walk y tal, ¿no? A ver, como soy Delfín 100 porque soy la coordinadora de las playas. Estoy a cargo, pues, de la plantilla y claro, eso conlleva una responsabilidad. Estoy atenta a que los socorristas pues tengan todo el material que necesiten,
a lidiar con los problemas que puedan tener, si tienen problemas con algunos bañistas porque no hacen caso porque salen fuera de la zona de baño, o por si la gente entra en los diques, o cualquier tipo de problema, los socorristas acuden a mí. ¿En el dique está prohibido entrar? En el dique está prohibido entrar, ni para un momentito, ni para pescar, ni para nada, prohibido. Este programa se llama Dique, sí, y había que dejarlo claro. Prohibido. Bueno, has hecho el reparto, vemos a los socorristas protegiéndose, tienen su gorra, tienen sus gafas, tienen su crema solar, es muy importante que su salud esté muy bien, muy hidratados para poder ofrecer el mejor servicio. Claro, así es, si no, no aguanta el servicio entero, el día entero. Muchos años ya de coordinadora, ¿qué tiene de especial o de peligrosidad en las playas de Melilla? Bueno, cada playa tiene sus características. En interiores, que son el Paseo Marítimo y Pica Carabobo San Lorenzo, pues son unas playas más tranquilas porque están más resguardadas. Más masificadas también. Más complicado también para ver todo, ¿no? Sí, bueno, pero también las exteriores. Galápagos es una zona en la que se llena de muchos jóvenes por la tarde y también tiene su punto de peligro porque los chavales pues saltan desde las rocas y claro, eso tiene su peligro. Aguadú también tiene su punto también de peligro. Y bueno, ya Alcazaba es más tranquila, va mucha familia. Y la playa de Orca, la de la playa nueva, pues también se masifica mucho, pero bueno, no es tan peligrosa como Aguadú quizá. ¿Por qué decidiste ser socorrista y llevas tanto tiempo? ¿Qué te gusta? ¿Qué te aporta este trabajo? ¿Qué has vivido estando de socorrista? Bueno, aquí se aprende mucho. Yo hice el curso de socorrismo, porque me gusta el deporte y porque me parece muy interesante también para la vida, porque das primero auxilio, aprendes cómo tratar a la gente también en caso de alguna emergencia. Y luego, como Delfín 100, pues he aprendido mucho con la responsabilidad que me ha dado la playa, porque me enfrentaba a muchas situaciones que no me esperaba. Luego, cuando tú haces algún rescate o ayudas, esa gente te reconoce por la calle luego más. Sí, pues a mí me han reconocido por la playa y la socorrista de tal playa, no sé qué. Sí, sí me han reconocido, la verdad. Y eso te gratifica, ¿no? El hecho de ayudar a otro. Hombre, claro, y sobre todo cuando el rescate sale del todo bien, porque no hemos llevado muchos sustos, no hemos tenido ningún ahogado, ningún susto así, pero sí momentos de tensión de ver cómo el socorrista le costaba, quizá por las corrientes y eso. Bueno, Laura, si te parece, vamos a conocer un poquito más a tu equipo y nada, desear mucha suerte. Muchas gracias, claro, vamos. Vamos a conocer al resto de compañeros del servicio de socorrismo de aquí, de las playas de Melilla. Y bueno, otro de los box más importantes del servicio de socorrismo, seguramente más visitados cada día, entre otras cosas porque hay un poquito de sombra, es este de enfermería. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, buenos días, me llamo Marín y soy la enfermera aquí del puesto de socorro. Enfermera del puesto de socorro y que nos va a explicar un poquito cuáles son los utensilios que ella utiliza en el día a día sobre todo y luego algunas cosillas que las tiene preparadas por si hay, me imagino, algo más importante, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿no? Nosotros a priori lo que nos podemos imaginar es pues picadura de medusa, una quemadura muy fuerte, algún corte, ¿no? Que se hagan en el pie, sí. Incluso a lo mejor pisar algún pez araña estos, ¿no? Que tienen no sé cómo se llama, que tienen una espina muy grande, ¿no? Me imagino que eso será un poco lo más normal, ¿verdad? Sí, es lo más común que estamos viendo hasta el día a día, aunque ya había un par de sustillos porque la gente no respeta el tema de las normas de la bandera. Pero bueno, así como general, pues tenemos material de primer auxilio para realizar las diferentes curas. Por ejemplo, si tenemos algún corte, desinfectamos, tenemos puntos de aproximación. ¿Estas qué son, las cremas? Estas son las diferentes cremas que utilizamos. A ver, nos vamos a enseñar. Nutrazona para picaduras de medusa y demás. Si a mí me pica una medusa, a mí siempre me han dicho que el método casero es echar ahí en el cuerpo. No, pues eso no. ¿Alguna cosa del cuerpo humano? No, eso lo eliminamos. Limpiamos con suero y aplicamos Nutrazona. Me imagino que una picadura de las medusillas estas pequeñas que te pagan un calambrazo será diferente tratamiento a una normal, ¿no? Que se pone todo rojo. Bueno, usamos esta crema. Ya si es como quemadura en tal, usamos Silvederma. Porque se produce ahí una quemadura.
Y tenemos otra crema que es Factum, que es para golpes, contusiones o traumatismos, que no esté levantada la piel ni nada. Y eso es así el tema de crema que tenemos aquí en el módulo y en las diferentes mochilas de preparación. Esto me llama la atención. Esto es un tensiómetro. Tenemos tensiómetro, sí, por si alguna persona pues, se encuentra mareada, para saber su estado. Tensiómetro, glucómetro y saturímetro, para medir la saturación de oxígeno de la persona. ¿Y eso en qué momento lo puedes utilizar, un saturímetro? Que no lo había escuchado. Pues esto te marca tanto las pulsaciones como la saturación de oxígeno que tiene la persona en el momento. Lo usamos tanto en una emergencia como si una persona le ha dado un golpe de calor y se encuentra mareada, pues evaluamos su saturación. ¿Eso qué? Por otro lado tenemos el DESA, un desfibrilador semiautomático. Esto lo tienes tú nada más aquí, ¿no? Me imagino que en los puestos de socorro no tienen. Los socorristas no, solo lo llevamos la enfermera. En nuestra mochila que utilizamos como emergencia, por si tenemos que salir pitando para alguna playa o si había... Por eso tienes tú la motito por aquí, ¿no? Sí. ¿Has tenido que ir por la calle ahí? Chi. Sí. Bueno, de hecho, todos los días la recogemos y la traemos al puesto y se queda aquí por si hay alguna emergencia. Quitamos. Bueno, cristalmina y reflex, por si hay heridas, ¿no? Bueno, el reflex es más que nada para dolores, sí, también. Sí, para dolor muscular. ¿Y dentro de este botiquín naranja? Oxigenoterapia. Y tenemos material tanto para pacientes, niños pediátricos, como para adultos. Eso ya sin alguien, pues bueno, aún no lo hemos usado. Yo cuando era socorrista me acuerdo mucho de la cánula de Gödel. Sí, pues por aquí... No sé si sí, esto es muy importante para... ¿Enseñando la cámara para que la gente sepa cómo es? ¿Y para qué sirve? Para la apertura de la vía aérea. Y así puede realizar las ventilaciones. O sea, se lo metes y le haces ya la RCP con el boca a boca, ¿no? Sí. Pues genial, pues nada, te voy a pedir que des algunos consejillos un poco a nuestro bañista, tú como enfermera, para que te tengan que visitar lo menos posible. Bueno, intentamos que... no pase nada y demás, pero que respeten, sobre todo que respeten las normas de las banderas y demás, que si hay una bandera roja no se pone porque no queramos que las personas se bañen y disfruten del verano y de la playa, pero sí que la respeten porque es que hemos tenido ya problemillas con bandera roja y un par de rescates también. ¿Habéis tenido golpes de calor, por ejemplo, ahora que estamos con unas temperaturas? Que sí, sí. De hecho, me imagino que será importante hidratarse, gorra, ¿no? Hidratarse, crema solar, gorra, no estar a horas puntuales, las personas mayores sobre todo expuestas al sol, que se mantengan en la sombrita, que no se olviden de ver. Te da un golpe de calor en el agua y... Bueno, al menos está friquito. Complicado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada. Bueno, el trabajo también de las enfermeras del servicio de socorrismo aquí en Dique Sí. Bueno, pues quedan escasamente una horita y media para que finalice el turno. Ya nos hemos pasado la tarde, estamos en otra playa, la playa de la Hípica, también una de las más concurridas de aquí, de la ciudad de Melilla, y rápidamente Salman nos va a atender y yo sé que está controlando la zona su compañero, pero bueno, muy rápidamente, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha ido el día de hoy? Pues la verdad es que bien, muy tranquilo. Es cierto que la playa ya está llena, ya ha empezado la temporada alta, pero ahora somos más socorristas y está todo mucho más controlado, la verdad. Bueno, vosotros estáis en torre, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿cómo sería un día a día de un socorrista en torre? Bueno, ya no simplemente nos encargamos de que se está ahogando alguna persona, intentamos, o sea, lo primero es prevenir y si vemos que alguna persona está fuera de la zona de baño, avisamos a los patrones que se acercan con las embarcaciones. ¿Fuera de la zona de baño es boya o no tiene por qué? Es decir, a partir de la boya amarilla para afuera, normalmente, o sea, las personas no deben estar ahí, y también en los diques tampoco puede haber personas. Y si podemos acercarnos nosotros, avisar y dar el toque, y si no, pues avisamos a las embarcaciones en el caso de que ya esté muy lejos para... ¿Cuántas veces ha ido al dique y ha vuelto en el día de hoy? Llama la atención. La verdad que en el día de hoy unas dos veces, pero... Bueno, no mucho, está bien. Sí, la verdad. Además que hay un cartel de que pone que está prohibido el paso.
Bueno, vemos unas torres con una rampa, también vemos, creo que se llaman flotadores o... Son floppy o brazos de rescate, que eso nos sirve para cuando alguien se... Cuando alguien se está ahogando, pues nos tiramos con ello, que nos sirve para... Es un material que nos sirve a nosotros para sacar a la persona. Tienen que estar ahí delante para que no perdáis ni un solo segundo. Exacto, porque ya bajamos, lo cogemos y ya pues vamos directamente. Bueno, habéis currado una sombra muy guapa, importantísimo. Claro que sí, nos tenemos que proteger del sol. Y aparte de esto, creo que rotáis incluso entre torres, ¿no? Sí, cada vamos haciendo patrulla, o sea, normalmente somos tres personas por playa, y dos personas se quedan en torre y uno hace la patrulla y va de dique a dique y vamos rotando. O sea, viene mi compañero, sube y yo bajo. Y así pues se hace, la verdad es que es mucho más ameno. Bueno, Salma, eres ya veterana, sí. Vuelves a repetir en este trabajo. ¿Qué te aporta? ¿Por qué te gusta a ti ser socorrista? Ya sobre todo porque ayuda a las personas y quiera o no, eso te hace sentirte bien. Y yo qué sé, siempre la verdad es que hago cualquier rescate y si sale bien, pues... te sientes muy orgullosa y si no, pues piensa y dice, bueno, esto es lo que ha salido mal, hay que corregirlo. Pero vamos, que sobre todo es el hecho de ayudar a las personas. Mucha responsabilidad, ¿no? Sí, la verdad, muchas veces no se le da mucha importancia porque dice, ah, mira el socorrista. Pero yo creo que tenemos mucha responsabilidad y es un trabajo importante y también es que es muy bonito, ya lo que te he dicho, que ayuda a las personas. ¿Qué imagen no se te puede olvidar de tu vida como socorrista? Que tú siempre... ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Siempre te acuerdas de eso? Pues el hecho, una vez tuve un rescate en Aguadul y la víctima estaba muy mal y el hecho de que haya salido todo bien, pues quiera o no, pues dices tú, joder, me siento muy bien. ¿Ella te ve por la calle y te reconoce? No, la verdad. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno. Bueno, te dejo y creo que uno de tus compañeros que acaba de hacer la patrulla, ¿cómo se llama? Ilies. ¡Ilies! Vente conmigo, porfi. Nos va a, es uno de los nuevos, ¿no? Sí, es que es su segundo día ya. Claro, es su segundo día, pues. Acaba bueno, de empezar. ¿Nos interesa Ilies? Vamos a ver, porque acaba de empezar Ilies, ha comenzado la temporada alta y un refuerzo en el servicio de socorrismo. ¿Qué tal tus primeros días? Que muy bien, todo muy bien, sí. ¿Contento? Sí, contento con todos los servicios de la empresa y todo. Cuéntame, ¿qué consejos te dan un poco las personas veteranas? Pues todo lo que no tengo que hacer mal. Y me explican cómo va el tema de las playas y todo. ¿Por qué has querido ser socorrista tú? Por un bien económico también y porque mi hermano ha estado trabajando y está trabajando a día de hoy y me gusta el trabajo que realiza. Bueno, Salma, ¿qué consejo le das a Gili? Pues que... Estoy muy concentrado, ¿no? Exacto, que esté muy concentrado y que también es un poco duro porque muchas veces a lo mejor escucha a críticas de la gente. Es un trabajo en el que estás trabajando al público y bueno, que concentrarse en su trabajo y... Ay, no sé qué decir. Y disfrutar y hacer amigos, ¿no? Y disfrutar de nuestra playita. Exacto. Ilies, te voy a hacer un examen. ¿Qué tienes ahí? Explícanoslo. ¿Sabrías? Venda, gasa, apósito, Enséñanoslo. Aquí... Tienen que ir, Salma, todos con una riñonera. Es un botiquín que sirve para hacer cura. Ahí tenemos gasa, nutrasona, cristalmina. Y cristalmina. Cualquier persona que necesite, que tenga algún corte o picaduras de medusa, pues nosotros ayudamos. Y si no, pues si algo un poco más grave, tenemos a la enfermera que está en el puesto de socorro, que ya se encargará ella de eso. Por ejemplo, hay mucho, de vez en cuando vemos como barras de madera, hay que tener cuidado porque algunos tienen tornillos y cosas de estas, ¿no? Exacto, ya de eso pues se encargará la... empresa, la empresa de Tale, que son los que pasan. Cierto, que por cierto, vamos a hacer un dique sí también con la empresa para que nos enseñen cómo hacen el servicio de limpieza y mantener todas estas playas. Exacto. Al 100%. Bueno, Ilies, muchísimas gracias. Y Salma, muchísimas gracias. Que vaya bien en lo poco que queda y que vaya bien todo el verano. Sobre todo eso, mucha prevención y que no tengáis que hacer ningún rescate porque la gente está haciendo caso a todas las indicaciones de seguridad. Muchas gracias. Bueno, vamos a conocer también el trabajo que realizan el Servicio de Salvamento y Socorrismo
La zodia, importantísima, lo hemos escuchado al principio del reportaje, para reconocer la zona, medusas, vertidos, y también para llegar con la mayor rapidez posible a los diques, a las zonas del fondo, sobre todo cuando hay gente que está nadando fuera de la zona de baño, y nos lo va a explicar aquí el compañero socorrista. Mira, ponte conmigo aquí al lado, ¿cómo te llamas? Sulimán. Bueno, Suli, muchísimas gracias por acercaros con la zodia. Contarnos un poquito, ¿cómo es vuestro trabajo en zodia, no? Cuando os toca, ¿qué tenéis que hacer? Pues patrullar un poquito, ver cómo es, ver el mar, si hay medusas, residuos, depende de cómo está. Y nuestro trabajo es por si alguien sale de la boya, etcétera. Cosas normales de socorristas, sino vigilamos un poquito, salimos exteriores, miramos también y ya está. 11 de la mañana tenéis que hacer un reconocimiento para el tema de la bandera, lo primero, ¿no? Claramente, sí, y el de la mar, si hay medusa, para avisar a nuestros compañeros aquí socorristas que están en la arena, para si tienen que poner la bandera de medusa o si hay algún residuo, poner la bandera negra y que nadie se meta en el agua, claramente. Cuando hay día de oleaje máximo y hay gente bañándose, lo que sea, ¿tenéis que salir? Claramente, nosotros salimos siempre, bandera roja, verde, siempre salimos, pero porque hay gente que le gusta hacer caso y hay gente que no. Entonces, si la bandera era roja, nosotros no obligamos a nadie que no se meta en el agua, no tenemos ese derecho, sino aconsejamos. Entonces, cuando aconsejamos, hay gente que coge el consejo y hay gente que no. Y pues hay que estar vigilando a la gente que no coge el consejo. Entonces, claro. ¿Cómo hacéis para no marearos cuando hay oleaje? Bueno, eso ya depende de cada... Eso es un consejo muy para mí. Eso ya... ¿Tú no te mareas? No, creo que va, para nada. ¿No te tomas una biodramina? No. Nada, hay compañeros que sí se marean, depende. Es que cada uno, a ver, cuando estás sin el movimiento y no estamos... Se mueve un poquito, pues quiera o no, te marea un poquito. Respira hondo, piensa que estás trabajando y sigas la rutina. Por ejemplo, cuando tenéis algún... ¿Vosotros hay alguna posibilidad de alguien que tiene problemas para nadar? Tenéis que ir rápido corriendo para ayudar. Y me imagino que el mítico salto de vigilante de la playa, eso lo habéis ensayado, claro. Claramente, sí. Casi siempre intentamos hacer unos pequeños ensayos, un pequeño entrenamiento de cómo saltar de la moto, porque quiera o no, o de la embarcación, saltar desde ahí es un poco peligroso si no se hace bien la maniobra. Y si no, se entrena, claramente. Y aquí estamos bien entrenados y estamos preparados para cualquier... ¿Por qué os llaman más? ¿Por gente que se va de la boya o por gente que va al dique? Medio, pero es más por gente que se pasa de la boya. No, la gente no le queda claro que tenemos... Hay zona de baño, zona de moto, entonces es más por gente que se sale de la zona de baño. No es mucha, tampoco es mucha gente que entra al dique, pero... Bueno, cuéntanos, ¿por qué decidiste hacerte eso socorrista? Porque me llamó mucho la atención, la verdad, lo que es salvar a la gente, aprender un poquito de lo que es la medicina y en sí, y ayudar a la gente, quiera o no, está en tus manos la vida de los demás, entonces, pues quiera o no, sacarte este título y poder trabajar de esto es una medalla para ti en tu vida personal, quiera o no. Mucha responsabilidad, como le digo, sí, a tus, claro, compañeros, ¿no? Demasiada, sinceramente, mucha, porque quiera o no, está en juego la vida de los demás, y si no lo haces muy, muy bien, se puede... Mensaje para nuestros melillenses, que cuando vais a llamar la atención, que no queréis molestar, que es prevenir para que luego no pase nada. Claro, que nos hagan caso, por favor, que nosotros no somos los malos de la playa, sino lo que queremos es lo mejor para ellos, y que cuando los regañamos no es porque nosotros queramos que no estén en la playa ni nada, sino que queremos lo mejor para ellos y que a disfrutar, que cuando vengan a la playa a disfrutar con seguridad y tal, y a tope. Muchísimas gracias. De nada. Te dejamos ahí con la marca. Hasta luego. Bueno, conociendo también el trabajo de los compañeros de la embarcación de la Zodia y nada, repasando un poco todos los puntos calientes del Servicio de Socorrismo de Melilla. Bueno, pues las playas de Melilla seguras. Siempre gracias al Servicio de Salvamento y Socorrismo. Durante 9 horas consecutivas controlan, vigilan, previenen y nos ayudan a que no haya accidentes. Hemos conocido el servicio de zodias, la enfermería, el reparto de playas y cómo es su día a día en un trabajo que se valora muy poco económicamente, pero que tiene una gran responsabilidad, como es salvar vidas. Así que cuando venga algún socorrista, una sonrisa, darle las gracias por su trabajo. Y sobre todo, evitar que haya ningún tipo de incidente en la playa.